Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Mucho gusto saludarles. Su servidor Carlos Duarte. Una vez más en este su programa, El Coaching y Tú. Paco, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás? Amigos, buenas tardes. Pues completamente en vivo y con un, creo, gran programa. Así con es. Dos extraordinarios invitados. Si me permites, primero las damas. Por favor. Eugenia, un placer. Eugenia Flores, educadora sexual, amiga del programa. Y es una verdadera satisfacción el que nos hayas hecho favor de aceptar la invitación de estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y pues un gustazo estar aquí nuevamente. Es un gracias. Placer. Paco, si eres tan amable. Claro que sí. Mira, tenemos también a Guillermo León, que es terapeuta, consultor y especialista en salud sexual. Y muchas gracias por invitarme a este espacio. Y Guillermo, es un placer. Es un placer. Y con un tema que me parece que es infinitamente, además de actual, imprescindible, necesario y más allá de todo esquema de tabú o de paradigma que tenemos que abordar. Pues, la gente puede preguntarse qué hacen dos expertos sexólogos en un programa de coaching. Bueno, que no se nos olvide que la esencia del coaching es fundamentalmente la contención emocional. Y la sexualidad per se es una emoción. Así mismo. Por lo tanto, creo que tenemos mucho que hacer. Claro. En un concepto como este, Paco. Claro, además de que cuando hablamos acerca del ser, ¿no? El ser es un todo. Eso es donde correcto. Está orientado con el tema personal. Y dentro de la parte personal, como una actividad, es parte de la sexualidad, ¿no? Tal vez la parte de negocio, de dinero. Correcto. Y el tema de espiritualidad, que es lo que sostiene esa estructura del ser. Totalmente de acuerdo. Si nos permiten, estamos completamente en vivo. Esperamos su comunicación y si no disponen de otra cosa, claro, vamos entrando en materia. Por favor. Eugenia, ¿qué tema tan importante, sobre todo por darle a la gente una imagen real en el sentido estricto del derecho que tienen a gozar en plenitud de su propia sexualidad? Así es, un tema poco tocado en México y que en la gran mayoría de las ocasiones en las que se toca desde un sentido protector. Correcto. Desde un sentido, vaya, es una persona que tiene una discapacidad, hay que protegerla, hay que, en muchos casos, sobreprotección. Correcto. Por parte de los padres, y algo que va ligado a ello, una negación de la sexualidad de las personas con discapacidad. Creemos que no tienen deseos, no tienen necesidades, y esto es un gran error. Absolutamente. Paco. Pues mira, en programas anteriores hemos hablado mucho acerca de la educación, ¿no? Acerca de la formación, de las creencias. Correcto. Y me parece que este tema de la sexualidad es parte de ese gran temas ocultos, ¿no? Que difícilmente lo compartimos abiertamente, pero que indudablemente es parte del día a día. Así es. ¿No te parece? Guillermo, ese tema que estamos abordando el día de hoy, que se llama sexualidad y discapacidad. Ante todo, a mí me interesaría dejar claro algo. Sí, por favor. La discapacidad es la mirada social, la manera en que contemplamos lo diferente, porque si caemos y profundizamos, todas las personas, todas con arroba, incluir a todo el mundo, tenemos una discapacidad puntual o algo diferente. ¿Qué pasa? Que lo visible es lo que categorizamos y estigmatizamos, y lo excluimos y no lo contemplamos como aptos para tener una sexualidad o una sexualidad, porque somos tan diversos como sexualidades. Somos personas diversas con sexualidades diversas. Entonces, es importante contemplar que la sexualidad es un derecho de todas las personas. Nacemos seres sexuados y morimos seres sexuados con deseo y necesidad. En estos últimos tiempos se ha abierto una brecha y ahora contemplamos las sexualidades en personas diferentes, pero lo hacemos desde un doble discurso. Decimos una cosa, pero no terminamos de asumir y de concientizar que también las personas diferentes, y cuando hablo de diferencias, hablo de cuerpos distintos, cuerpos que no cumplen las normas, o personas con un comportamiento cognitivo distinto.
Entonces lo clasificamos como personas con discapacidad. En esta área, en Europa se manejan otros términos que tampoco terminan de ser auténticos ni objetivos, pero es lo que socialmente abordamos. Memo, antes que nada, bienvenido, muchas gracias. Dijiste una palabra muy peligrosa. ¿Cuál? Estigmatizar. Y peligroso en el sentido de la interpretación. Ajá. Porque de pronto la gente relaciona estigmatización con conceptos religiosos. ¿Qué pasa con esa gente que de pronto le salen las heridas y suda sangre, que digo, finalmente es la hematosis, que es absolutamente real, es un fenómeno natural? Pero fíjate cómo el concepto estigmatización, en automático la gente lo puede... Lo asocia con lo correcto. Aquí la asociación que tenemos que hacer es hacia el concepto mismo de diferenciar. O categorizar. O categorizar. Porque categorizamos unos cuerpos... Eso es correcto. En función, hay unos cuerpos más prioritarios que gozan de más privilegios que otros, y ya entraríamos en el término de la capacitación. Eso es correcto. O el capacitismo. Total y absolutamente, porque además déjame decirte que más allá, y creo que desde que el mundo es mundo, correcto, somos seres sexuales. Sexuados. Una sexualidad, somos seres sexuados. Ajá. El concepto de biopsicosexual, tendríamos que añadir el biopsicosocial y sexual. Correcto. Porque finalmente no nos podemos desprender desde el momento mismo en que nacemos. Tenemos una sexualidad. Y por descubrir, por explorar, y morimos siendo seres, claro, absolutamente. Podemos elegir, o por condiciones adversas, tenerla en activo o no, pero está latente. Eso es correcto. Y ella hablaba de un enfoque muy interesante que relacionado con cómo vemos a los hijos o a la familia que tiene una discapacidad puntual o una manera diferente a las normas, porque vivimos de las normas y terminamos siendo esclavos de esas normas y condicionamos según las normas. Y esas normas nos hacen que de alguna manera clasifiquemos quién está apto para desear o para ser deseado o deseante. Entonces, de alguna manera caemos en un conflicto. Déjame ir un pasito atrás, por favor, Memo, Eugenia, en el sentido estricto de poder puntualizar perfectamente bien. No sé si en el resto del mundo, y no quisiera aventurarme a emitir una opinión de ese tamaño, pero al menos en México, todavía la gente que tenemos alguna discapacidad, somos gente marginada en algunos sentidos. Somos gente... Ese término de minusválido a mí nunca me ha gustado, porque es de menor valía. Claro. Uh-huh. Entonces yo no lo acepto como tal y no lo uso, ni en detrimento de mi persona ni de nadie más. Pero la cuestión de la discapacidad creo que versa en muchos sentidos. Porque la gente cree que ser discapacitado, al menos en México, es la que necesariamente o está o en silla de ruedas, o en muletas, o amputada, o que están en la calle pidiendo limosna. Uh-huh. No, qué sé yo, hay un sinfín y no quiero sonar peyorativo en esto. Uh-huh. Pero lo que es una realidad es que nos falta una gran cultura para entender a los que somos parte de este segmento de discapacitados hasta dónde verdaderamente el hecho de tener una condición diferente no nos hace diferentes al resto de las personas. Correcto. Y tengo que sumarme, perdón, y lo digo de una manera, si quieres, hasta enérgica, pero me parece que tengo que ser... Yo tengo un foro de expresión en ser defensor de esa gente que de alguna manera tenemos alguna condición diferente. Yo creo que todos somos diferentes y todos, de una manera visible o no visible, tenemos una discapacidad. Así es. Sin embargo, hay algo que se llama empatizar o ponerse en la piel del otro. Correcto. No contemplamos que cualquiera de nosotros es vulnerable a mañana tener una discapacidad corporal, cognitiva, degenerativa, porque el proceso de años de envejecimiento lleva a una serie de pérdidas de habilidades y facultades, como es la visión, la locomoción, y de alguna manera comenzamos a tener una discapacidad porque no estoy preparado para. El concepto de minusvalía es un término en extinción, porque desde que yo hablo de minusvalía ya presupone que estoy inhabilitando a la persona. De cualquier forma, esto es muy polémico, porque en algunos países es capacidad diferente, en otros términos es la discapacidad puntual, que yo diría que no es un discapacitado, que es una persona con una discapacidad puntual, o yo siendo más objetivo diría distinto.
Quisiera que nos quedáramos con ese comentario, Memo, porque vamos a tener que hacer el primer corte. Claro. Y me gustaría que al regreso, Eugenia, pudiéramos entrar mucho más en materia, mucho más en detalle, de lo que en algún momento representa el cómo poder ayudar a una persona con una discapacidad puntual a poder empezar a ejercer de manera legítima y libre su propia sexualidad. Interesante. Si les parece, regresamos con eso. Antes del corte, me gustaría invitar al público a que entre en contacto con nosotros. Entra, por favor, a Facebook, el Coaching y Tú. En Twitter también está el contacto para que mándanos algunas preguntas que quieres que nuestros invitados puedan compartir contigo. Bueno, amigos, esto es el Coaching y Tú. Estamos totalmente en vivo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. No se vayan, regresamos enseguida, por favor. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Sí, sí. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso. Muchas gracias. Esto es el Coaching y Tú. Y bueno, nos quedamos justamente, Eugenia, uh-huh, en entrar de lleno a poder desmenuzar literalmente todo el concepto desde el esquema mismo. Tú y Guillermo son hombres que han recorrido el mundo, y más allá de generar comparaciones, establecer diferencias. Uh-huh. Que son muy puntuales sobre una actividad que propiamente es la misma. Eso es lo interesante. La actividad es una, eso no cambia.
pero el cómo se interpreta y se conceptúa, eso es lo que hace la diferencia. Por favor, Eugenia, todo tuyo. Hablabas ahorita, hace rato, en el corte, de por dónde comenzar. Sabemos que es un trabajo que no va a ser nada sencillo. No se trata de que nosotros arranquemos en México la campaña de sensibilización, que en un momento más adelante ampliaremos la información, y haya cambios drásticos y en el acto de el pensar y el percibir de la sexualidad de las personas con discapacidad en toda la sociedad. Sabemos que no va a ser, pero alguien tiene que empezarlo. Ahora, tenemos que partir de que, hablando de derechos sexuales, estos son universales. Uh-huh. Es decir, no excluyen a nadie. Y algo que la sociedad, la gente debe de entender, es que el hecho de que nosotros podamos vivir o percibir la sexualidad desde nuestra propia perspectiva, como hablábamos hace rato, entrecomillado, sin una discapacidad, ello no significa que una persona con algún tipo de discapacidad no pueda tener su propia perspectiva y su propia manera muy particular de vivir la sexualidad. Por supuesto. Entonces, en el momento en el que podamos comprender esto, que es un derecho que no le podemos negar a nadie y que no podemos comparar ni encasillar ni decir es que la sexualidad se vive de este modo, nos relacionamos de este otro, sentimos de este otro, el encuentro erótico consta de tal o cual, en el momento en el que comprendamos que es un abanico mucho más amplio, en ese momento iremos dando pasos. No sé si estás de acuerdo, Guillermo. Totalmente de acuerdo. Cuando contemplamos las sexualidades, la contemplamos desde todas las perspectivas y ajustada a la individualidad de cada persona. Claro, vivimos en un proceso donde lo que más interesante de todo esto es que hoy día podemos estar hablando en un medio de radiodifusión de una temática que hace unos años atrás era imposible abordar. Era impensable. Porque totalmente lo etiquetábamos entre seres asexuados o seres hipersexuados, en el caso de los comportamientos de una discapacidad cognitiva o con un retraso, con un deterioro cognitivo. Ahora, hoy día, podemos hablar del tema, se hace visible, aunque no siempre desde la autenticidad. Hablamos de derecho, correcto. La Declaración de Derechos Humanos y Sexuales habla del derecho de cada persona a experimentar su deseo sexual. Sin embargo, hay una resistencia dentro de la sociedad a una serie de normativas y códigos establecidos para ser deseado, para ser deseando, para, como digo yo, para determinados cuerpos a ser óptimos o no óptimos. Y caemos entonces en un doble discurso, porque no estamos preparados, ni los padres, ni la familia, ni el entorno, incluso ni los propios profesionales. Y a mí me interesa reiterar que cuando contemplamos las personas con una discapacidad puntual y además hablamos de su sexualidad, no es un tema para darle un enfoque médico rehabilitador. Correcto. Nunca más lejos de la realidad. Hablemos de independencia, hablemos de empoderamiento, hablemos de formar y de dar respuesta a las necesidades y a las demandas de esas personas que un día estaban normatizadas y que por caso fortuito caen en una discapacidad y pierden una serie de movilidad, comienzan a moverse su vida en una silla de ruedas y entonces ya esas personas no clasifican. Si mucho me apuras, Memo, esto se trata incluso, ¿estás de acuerdo, Paco, Eugenia? De dignificar al ser humano, justamente, en su más pura esencia, de ejercer su legítimo derecho a vivir una sexualidad en plenitud. Sana, libre y responsable. Absolutamente. Pero ahora voy a abordar algo que también me interesa reiterar. Tenemos que contemplar desde el nacimiento, cuando por razones de la vida nos llega a nuestra vida un hijo, una hija, con una discapacidad puntual, como decía Eugenia, hay un enfoque proteccionista, un enfoque de inhabilitar, uh-huh, y nada más lejos de la realidad. Tenemos que tratarlo y empoderar a nuestro hijo, nuestra hija, nuestra familia, tal y cual un ser humano con una serie de necesidades y con una serie también de derechos. Hablemos de derechos sexuales y reproductivos, que es justamente la razón de ser de nuestra campaña y de nuestro trabajo. En la medida que empoderemos, sensibilicemos en esta nueva etapa contemporánea que ya
una etapa contemporánea lleva a un proceso de cambio en una sociedad que no son 3 ni 4 años, digamos que es un proceso de 10, 15 años, donde el tema de la sexualidad se aborde desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más diversa y mucho más ecléctica. Correcto. Desde la objetividad y desde la práctica. Pero desde el punto de vista del absoluto respeto. Y estricto respeto. Paco. Respeto. Es lo que hablamos al principio, ¿no? De los pilares de la vida, y que en ocasiones esta parte de la cultura, de las normas, en ocasiones el individuo llega a cierto punto que prefiere no externar el real sentido. Pero finalmente es parte del derecho. Hablábamos de cada individuo. Antes de entrar al aire, del esquema y el contexto de esa moral acomodaticia o multimoral, que creo que en este momento aplica para que lo podamos comentar de la forma más válida, para poderle dar un poco de sentido y objetividad a lo que estamos hablando, Eugenia, y sobre todo, con todo el respeto, que la gente no pueda sentirse ofendida o agredida, porque estamos tocando una fibra muy sensible de mucha gente, pero es una realidad que no podemos negarnos a nosotros mismos. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, dentro o fuera, pero existe. Es decir, el negarlo no quiere decir que deja de existir. Sin duda. Y todo lo que es diferente terminamos excluyendo. Absolutamente. Y que se sale de unas normas y unas reglas que yo me digo, lo normativo. ¿Quién impone esas normas? Nosotros mismos, sí. Que es la sociedad. Entonces terminamos hablando, somos jueces y somos víctimas de lo que nosotros mismos hemos impuesto. Porque también somos vulnerables, como decía anteriormente, a cualquiera de nosotros tener una discapacidad puntual o un proceso de vida que nos lleva a tener un deterioro, y podemos mañana también limitarnos. Nada nos garantiza que terminemos la vida como la empezamos. Así es. Entonces debemos estar preparados para ello. Eugenia, ¿cómo orientar? ¿Cómo guiar? ¿Cuál es la visión? ¿Desde qué perspectiva vamos a orientar a toda esta gente? Porque de pronto la gente podría entender o mal entender o no comprender cuál es su función. ¿Cómo interactuar? ¿Cómo llevar de la mano y explicarle a la gente cómo ejercer su sexualidad cuando están viviendo un proceso de discapacidad? Guillermo hablaba del empoderamiento. Correcto. Y aquí es muy importante, la educación sexual siempre se maneja en el núcleo familiar. Entonces, aquí es importante la familia. ¿Por qué? Porque la familia, y si estoy equivocada, dime, es el primer facilitador o no. Correcto. Para que esa persona con discapacidad tenga el ambiente propicio para poder expresarse, vivir, relacionarse, y que se tome en cuenta su voz, sus deseos. Correcto. Sus peticiones, y que los padres, los hermanos, la familia de origen, no minimicemos la importancia que tiene el desarrollo de la sexualidad de mi hijo, de mi hermano, etcétera. Entonces, el trabajo tiene que ser con la persona con discapacidad, pero también con la pareja, pero también con la familia. Y posteriormente, con los profesionales. Los profesionales, los trabajadores sanitarios, los funcionarios. Y lo más importante es aclarar una serie de conceptos que nos tenemos arraigado acerca de qué es sexualidad. Sexualidad no es encuentro íntimo, sexualidad no es coito, sexualidad no es penetración, sexualidad no es erección, sexualidad no es genitalidad. Sexualidad es la capacidad que yo tengo de establecer una relación cómoda, una relación auténtica con mi esencia personal, y después me preparo para poder vincularme con otros cuerpos. La sexualidad es individual, es mi terreno, es mi territorio. Pero a una persona con una discapacidad cognitiva, yo tengo que empoderarlo y habilitarlo para vivir de manera independiente. No se trata solo de decir yo tengo derecho a la sexualidad. Tú tienes una responsabilidad con tu sexualidad de hacerla, llevarla y ejercerla de manera sana, de manera libre y de manera responsable. Claro, el código, el mensaje que nos llega en los medios de radiodifusión,
lamentablemente sigue siendo siempre un mensaje preventivo, un mensaje de ver la sexualidad como algo feo, como algo sucio, y la sexualidad es la vida. Y sexualidad es estar bien con mi esencia como persona, sentirme cómodo con mi cuerpo, conocerme, explorarme, permitirme, porque no siempre llevamos una sexualidad libre. Estamos condicionados con lo políticamente correcto o con una serie de normas que ya yo tengo concientizado en mi disco duro y que sencillamente ejerzo la sexualidad en función de las normas. Y justamente la nueva sexualidad contemporánea, como decía ella, es precisamente empoderar, responsabilizar y crear individuos independientes. La sexualidad es individual, pero también es metafórica, es cambiante, el objeto de deseo, y no podemos seguir etiquetando. Justamente, fíjate, Memo, que déjame hacer un apunte que me parece importantísimo hacerlo. Acabas de darle un uso al castellano muy puntual. Bendito lenguaje que nos permite adjetivizar de manera precisa lo que querías decir. Lo has dicho de una manera extraordinaria, con un uso del lenguaje perfectamente dimensionando y adjetivizando lo que tenías que puntualizar en un concepto establecido dentro de un marco normativo, de una moralidad bien entendida y que tiene que ser regida por esas mismas normas que estableces, pero que le permita a la sociedad entender que esa multimoral va en función de las normas que voy dictando a mi propia conveniencia. Correcto. En donde puedes tirar la piedra, esconderte la mano y decir, yo no fui. De eso no se vale. O ajustarla a la conveniencia. O hacer de esa política de salud una condición que en algún momento nos lleve más allá de la prevención, porque tampoco se trata de hacerla correctiva. Correcto. No se trata de hacerla correctiva, se trata de hacerla libre, abierta, libre, abierta, al alcance de todos y que todo el mundo lo pueda comprender. Así es. Mira, yo creo que en este tema, yo creo que hay una gran oportunidad en México, ¿no? Sí. Considerando que la gran parte de los habitantes, tal vez ejercemos una religión católica, donde existe mucho, mucho mensaje al respecto, ¿no? Porque hablaste de un tema que me parece súper atractivo, el tema de la sexualidad, desde el punto del concepto, ¿no? La sexualidad es responsabilidad sobre uno mismo, más allá de la manera como se relacione con otros individuos, de la manera como tú tengas calidad en tu persona, podrías manejar responsablemente ese derecho, ¿no? Correcto. Y es como que tomar el enfoque de diferente manera. Es que, evidentemente, el tiempo es poco y queremos abordar una serie de elementos que yo creo que son necesarios. El tiempo no va a alcanzar, pero no importa, vamos a tratar. Mira, vamos a hacer dos cosas: a tratar de llegar lo más que podamos, ya. Y por supuesto, amarrarlos, Paco, porque esto tiene que seguir. Claro. Creo que esto es un tema, como muchos que hemos abordado, que de pronto nos falta tiempo, pero que es necesario llevarlos a la gente porque nos atrevemos a hacerlo con todo el respeto. Seguro. Sin ninguna censura, pero con toda la mesura. Fíjate que he hablado algo que yo como activista, y Eugenia igual, porque hablamos exactamente el mismo lenguaje, me preocupa. No hay hora, no hay lugar, no hay momento. Cualquiera es buena para hablar del tema de la sexualidad. Por supuesto. Eso de que como es un horario irregular, yo creo que la sexualidad nos compete a todos. Todos nos sentimos seres sexuados. Todos tenemos ese derecho. Sin embargo, no todos somos capaces ni nos sentimos preparados para abordar realmente la sexualidad y los conflictos que vivimos, porque vivimos en una sociedad profundamente erótica, pero neurótica. Somos objeto de lo que nos demandan que compremos, lo que nos estimula que compremos, los cuerpos aptos, los cuerpos no aptos, los cuerpos deseantes. Y ahora, gracias a Dios, ha comenzado un movimiento muy, pero muy contestatario y muy transgresor de reivindicar cuerpos distintos que también son objeto de deseo y son deseantes. El que yo tenga un cuerpo con una
discapacidad puntual no me limita a mí para desear y ser deseado. Correcto. Pero luego me excluye de yo ser un símbolo o referente para comprar un traje de baño, para comprar una braga o para comprar un sujetador. Yo voy más allá. Yo voy a que cada uno de nosotros es absolutamente responsable como seres sexuados, como individuo, de poner un grano de arena. Y yo le doy las gracias por poder abordar este tema con esta apertura, pero también los invito y exhorto a todos que todos podemos hablar de las sexualidades desde una manera responsable, sin tapujos, desde la autenticidad, porque es algo necesario. Y sin vergüenza. Y sin vergüenza, que es precisamente el enfoque de nosotros como terapeutas. Y cuando hablaba de terapia, que yo me considero, yo estoy formado para terapia, sin embargo, quería reconocer el enfoque de ustedes como coaching, porque coach y sexualidad están unidas. La sexualidad no es solamente encuentro íntimo. Correcto. La sexualidad es la manera de vincularnos, de concebirnos, de percibirnos y de contemplar cómo terminamos siendo víctimas de un engranaje de la industria farmacológica, de la industria de la prensa, que terminan condicionando cómo hago, con quién lo hago y dónde lo hago. Y cómo debo ser yo para poder hacer determinadas cosas. Y correcto. Eso que provoca sociedades frustradas. Sociedades, personas que están correcto. Tristes por no poder vivir su sexualidad, por no poder ejercer ese derecho porque está condicionado. No tengo el cuerpo, ya no tengo la edad, o todavía no tengo la edad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pero incluso, siguiendo por ahí, en teoría hay una libertad, ahora es el movimiento LGTBI, porque hay que incluir la intersexualidad. Correcto. ¿Y qué pasa? Se están reproduciendo exactamente los mismos roles en parejas homoparentales, gay y lésbica, de la función de cada quien, la violencia de género, los problemas, la violencia intergénero, porque realmente esas parejas tienen un modelo de comportamiento. Recordemos que vivimos a partir de un marco referencial, ¿desde dónde? Desde el hogar, desde la familia. Entonces, reproducimos ese rol. Y yo digo, cuando estudiamos filosofía, nos dicen que la materia está en constante evolución. Uh-huh. Estamos en un proceso de cambio, un proceso de concebir desde una perspectiva mucho más transgresora, mucho más inclusiva, porque estamos hablando de un doble discurso. Hablamos de inclusión y realmente hay una resistencia. Y una de las causas de la violencia de género, de la violencia de la pareja, de la violencia en el hogar, de los feminicidios, tiene que ver con la resistencia de los varones a perder protagonismo en una relación de pareja. Y la apertura de las mujeres de sentirse seres sexuadas, de sentirse con derecho. Hay un discurso de igualdad, pero la igualdad es en teoría. Entonces, los varones, los hombres, tenemos que asumir que debemos a entender un proceso de cambio conlleva un proceso también de troquelar y desaprender viejos códigos, viejos enfoques que venimos arrastrando desde nuestra cuna. Pero aquí hay dos puntos que me llaman la atención y déjame entrarle de lleno a ello porque me encantó. Neuróticamente erótico eróticamente neurótico. Correcto. Creo que hay que diferenciarlo. Sí, sí. Y por otro lado, esa parte de la igualdad que está normativizado por cierta jerarquización. Es correcto. Me parece que está involucionando. Antes de ir al corte, quisiera quedarme con algo que me hagan favor. La gente habla de preferencias, la gente habla de inclinaciones, la gente habla de desviaciones. Bueno, ya desviación es un término que está en desuso. Y lo estás haciendo patológico a quien se lo digas. Lo importante es, ¿cuál es la manera correcta de referirte a la gente que no comparte tus preferencias? La orientación del deseo. Al regreso lo platicamos, ¿les parece bien? Okay. Por favor, porque creo que es un tema que nos va a dar. Sí, sí. Amigos, vamos a hacer un corte. Este es el Coaching y tú. Interesante. Creo que la mesa está bastante candente. Ya se calentó. En un debate bastante interesante. Y los invitamos de verdad a que participen con nosotros. Síganos escribiendo. Vamos a contestar cada mensaje. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. No se vayan, por favor.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso, este es el Coaching y tú, y por supuesto en comerciales el debate es... Se dice lo mejor, ¿no? Es maravilloso, es muy bueno, es intenso, pero muy sano. Siempre he pensado que la discusión es entre tontos, los debates son inteligentes. Aquí estamos debatiendo. Perdón. Y un debate me parece con una candencia y con una cadencia que nos permite en algún momento tener otro programa, mismo, porque lo vamos a hacer. Estamos abiertos. Lo vamos a hacer porque más allá de nuestras propias coincidencias, también se van a explorar las divergencias. Hombre. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Entonces creo que también, y no se trata de jerarquizar, recibir quien tiene la razón, se trata de tratar de convencernos en un punto o en otro de lo que es plausible para nosotros mismos, y si es necesario cambiar de opinión, se cambia, porque no nacemos con una idea para casarnos con ella. Si hay que cambiar el concepto, se cambia, Memo. Me parece inteligente y consecuente tu postura. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias. Bueno, a lo que dejamos pendiente, Eugenia. Yeah. Por favor. La orientación. Toda esa parte creo que es importante conceptuarla desde el punto de vista, no categorizarla, uh-huh, sino decir simplemente una jerarquización desde un concepto, incluso como ustedes, como terapeutas, como acompañantes, como facilitadores de ese proceso de desarrollo sexual. ¿Cómo puede identificar de la mejor manera? Bueno, solamente iba a comentar lo que dijiste antes del corte. Es la orientación del deseo. Correcto. Lo que nosotros llamamos dentro del hecho sexual humano están los modos, los matices, las peculiaridades. No vamos a dar una clase aquí, pero las peculiaridades eróticas son mi forma muy particular de vivir el erotismo. Correcto. Y
entendamos que hay tantas formas de vivir el erotismo como pobladores en este planeta. El mayor de los conflictos entre las parejas es el encuentro. ¿Por qué? Tus particularidades eróticas chocan con mis particularidades eróticas. Entonces, si comprendemos que todos tenemos nuestras propias particularidades eróticas, incluyendo las personas con discapacidad, claro que nos vamos a hacer unas bolas terribles. Porque entonces, a ver, si todos somos diferentes a nivel erótico, encuéntrame un par y hazme una pareja. Pero sin no conflicto. Necesariamente. Pero no es, y tampoco necesariamente claro, un plato de cocina. Los ricos están no coincidir. O sea, no hay una receta. Vivimos en una sociedad donde obligatoriamente tenemos que estar en un gremio y tenemos que estar en un grupo, sí, porque nos lo exigen desde que nacimos. Y la orientación del deseo, en muchos casos, está impuesta cuando nacemos de acuerdo al sexo biológico. Es decir, es lo que te toca y se acabó. Exacto. Punto. Entonces, alguien me preguntó a mí si yo, el objeto de deseo mío era precisamente el sexo femenino. Correcto. Entonces, en esta disyuntiva, en el proceso de crecimiento de las personas, hay muchas que se rebelan, pero hay muchas que no. Entonces, el doble discurso o el doble objeto de deseo puede existir en muchas personas. De hecho, dejemos que en el proceso de vida de cada individuo elija por dónde transitar, elija si hay una identificación en ese sexo asignado con ese sexo sentido. Estamos hablando ahora de la disforia de género. Correcto. O lo que es correcto, la transexualidad infantil, que hay mucho alarma social en América, porque en Europa ya es un derecho, y en Estados Unidos se deja que la persona elija. Y voy más allá. El sexo es cómo se siente cada quien, independientemente que tenga un pene o que tenga una vagina. Correcto. Pero voy más allá, siguiendo tu línea. Abordemos el tema de la capacidad que tiene cada quien a elegir por dónde transitar. Y alrededor de la heterosexualidad hay una expectativa muy grande y no clasificamos y no nos detenemos a evaluar si en el caso puntual de las personas con una discapacidad son realmente siempre heterosexuales. Uh-huh. No le preguntamos, y estoy hablando en el caso de personas con una discapacidad cognitiva severa. Realmente lo que le interesa a mi hijo es llevarle un asistente sexual o llevarlo a un lugar de sexo servidoras con una chica, o mi hijo realmente necesita otra cosa. Eso por una parte. Y mi otra hijo, cosa, identificar a cada quien de acuerdo a sus necesidades y fomentar también el autoplacer y el placer con todo el cuerpo, porque las personas que no tienen una erección sostenida también tienen un placer y una erótica. Entonces, si seguimos fundamentando o fomentando todo el tiempo el genitalismo y el coitocentrismo en un encuentro erótico, estamos siendo excluyentes en nuestro discurso. Memo, creo que tocaste un tema más allá de la candencia. Sí, yo te dije que yo era transgresor. No, me parece maravilloso. Entonces ya somos dos. Creo, sin temor a equivocarme, que insisto, necesitamos hacer otro programa. Necesitamos otro programa porque de pronto tocamos algunos conceptos, Paco, que los dejamos todos por encima. Pero caray, esa es la idea, es. Que se queden picados, claro, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Sabes qué? Eso de dejar con hambre es feo. Entonces, de pronto, ok, vamos a verlo por ese sentido. Quisiera que nos platicaran, Eugenia, Memo, por favor, el objeto de su visita. Ay. ¿Cuál es la idea? Es un gusto tenerte aquí. Me haces tu casa, bienvenido. Gracias. A México. Eres una raza en extinción, cubano española, me encanta. Eres una mezcla como híbrida, pues sí, muy particular. Pues sí, pues y sí. Además, terapeuta sexual, que creo que es como la cereza del pastel. Tu visita, ¿qué planes?
¿Cuál es la Lo primero la idea, que yo tengo que hacer público y notorio es que esta visita ha sido posible gracias a un trabajo de equipo, pero gracias a la gestión de mi colega, de mi compañera y ya amiga, bueno. Eugenia. Yo creo que ha sido posible un trabajo de dedicación, de constancia, ha sido fuerte, pero aquí estamos. Y el objetivo es precisamente, después de mucho tiempo, porque yo amo México, es tu casa, mi amor. Hace muchos años abrí mi bregar por el mundo y yo le digo que hay una relación muy especial con México y con los mexicanos. En los años 90, mi primer país que yo visité fue México y me abrió la posibilidad de conocer el mundo. Nosotros somos los directivos y organizadores de la campaña internacional de sensibilización social. Todos amamos, deseamos, sentimos por una sexualidad sana, libre y responsable. Y entonces trabajar talleres, trabajar las formaciones, el empoderamiento, la sensibilización al trabajo de calle, a los colectivos en situación de exclusión, como son las personas con discapacidad, el colectivo trans, los adultos mayores, los drogodependientes, porque la sexualidad es de todos, y las personas incluso con VIH. Solamente que cada colectivo experimenta una serie de carencias, una serie de necesidades a partir de su propia realidad. Nuestro trabajo es crear alianzas estratégicas, crear acercamientos y equipos multidisciplinares con organizaciones institucionales, organizaciones privadas, ONG. El trabajo va caminando. Hemos tenido contacto con una organización que, en mi modo de ver, está haciendo un trabajo de sensibilización social extraordinario, que es Indepedi, en la figura de alguien que yo creo que ha hecho un trabajo especial, como es Fidel Pérez de León, que por cierto tenemos los dos apellidos, y yo creo que somos familia. Aprovechando de una vez. Por otra parte, yo creo que también hay que mencionar el trabajo de apoyo que también comenzó desde fuera de un productor de una televisora, no sé si se puede decir la televisora, tú puedes decir de Televisa, que es Rafa Ortega, ajá, que gracias a él también se ha visibilizado nuestro trabajo. Okay. Hoy día también tenemos acercamiento con Derechos Humanos a nivel nacional y Derechos Humanos Distrito Federal, y bueno, también la posibilidad que nos dan ustedes de decir, ábranse, conversen y proyecten. Es una campaña que comienza ahora, que ya hemos interactuado, vamos a apoyar la jornada de los festejos LGTBI, que comienza de reivindicar derechos. ¿A dónde vamos? A acercar el trabajo de lograr esa comunicación en esos colectivos y normalizar, una palabra que no me gusta, pero que la voy a usar ahora, y esas familias que tienen un hijo o una hija con una orientación sexual distinta, ¿por qué no puede acudir al mismo sitio a compartir? Vamos a eliminar la palabra antro, vamos a eliminar la palabra tugurio, vamos a ver qué hace mi familia, cómo se comporta, y de alguna manera poder compartir todo, porque el espacio es de todas las personas. Entonces, nuestra campaña va dirigida ahí, radio, televisión, campañas de formación, cursos intensivos y vivenciales, y sobre todo poder tener un mensaje en los medios directo. No vamos a dar pauta, vamos a brindar recursos y herramientas para que cada quien la adapte a su individualidad. Pues, Guillermo, es una labor maravillosa. Felicidades, bienvenidos. Gracias. Cuenten con nosotros, Paco, sin duda. Gracias. Estamos abiertos y bueno, insisto, creo que esto merece un segundo programa y tenemos que hacerlo. Eugenia, mil gracias. Al contrario. De verdad, mil gracias por darnos la oportunidad de tocar un tema tan trascendente, tan importante, y llevar a la gente un mensaje. De verdad, mil gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y también puntualizar, comentarle a la gente que si bien ahorita Guillermo y yo somos la cara visible de Grupo Iberoamericano de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual dentro de este marco de la campaña internacional de sensibilización, todos amamos, deseamos, sentimos, detrás de nosotros hay un equipo de expertos que tiene no uno, ni dos, ni tres años en el tema en Europa, sino décadas y quizá toda una vida dedicada a este trabajo, y que van a
estar trabajando, trayéndonos toda la información que ellos están generando en Europa, la estamos trayendo a México por medio de conferencias, en directo, en diferido, pero siempre ellos van a tener presencia. Entonces, pues gente como Soledad Arnau, como Carlos Abad, como Julián Fernández Quero, María Elena Vila de Argentina, es decir, Dani Mansur de Israel. Correcto. En fin, son muchísimos los especialistas que estamos detrás y que estamos haciendo posible esta campaña. Y Guillermo y yo, pues, estamos abriendo brecha aquí en México y agradecerles de verdad a ustedes, a ASTL, a Alejandro, por el espacio. Y, pues, nos vemos aquí, si quieren, en junio. Si me permites, yo te quiero decir muchas gracias por esta información tan valiosa que están aportando, que de alguna manera es parte de este proyecto. Claro, y nuestras redes sociales, coaching, ¿tú? Si nos pueden seguir. Todo ha aparecido, la información perfecto. La vamos a estar manejando. Excelente, ahí. Entonces, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por compartir esta información con el público. Yo creo que, amigo, aquí hay una oportunidad que valdría la pena aprovechar. Gracias. Eugenio, muchísimas gracias. Al contrario, Carlos. Mil gracias. Amigos, mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles en un programa grabado del Coaching y Tú, y el próximo lunes nos vemos completamente en vivo. Les agradezco su gentileza, sus comunicaciones las iremos respondiendo. Un gusto saludarlos, Carlos Duarte. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.